Nuestro descenso por el Mekong está llegando a su final. Antes de morir en el mar de China, ya en tierras vietnamitas, el río forma un extenso y complejo delta conocido como los Nueve Dragones. Una red de 5.000 kilómetros de canales naturales y artificiales transportan sus aguas a los campos de arroz. El arroz es la producción agrícola más importante de Vietnam y el 70% de la población vive de él. Cada hectárea de tierra produce 8 toneladas de arroz al año y esta es propiedad del gobierno, quien las cede a los campesinos para su explotación. A cambio, estos deben de entregarles el 10% de la cosecha. El éxito de las cosechas depende de los monzones del verano. Si estos no aparecen, el caudal del río baja tanto que el agua del mar llega hasta los campos de arroz, destrozando los cultivos y provocando las hambrunas. Cantó es la ciudad más importante del delta. No es demasiado grande, pero sí muy populosa. Son las 5 de la madrugada y en uno de los rincones del mercado, la familia Lee regenta un próspero negocio de pescado. Hue tiene 30 años y ella es la responsable de organizar cada mañana la venta de la mercancía. Su mayor cliente es el propio gobierno, que a su vez lo vende a los restaurantes y trabajadores de las fábricas estatales. Junto a ella, 15 miembros de su familia ayudan a descargar, clasificar y limpiar el pescado. El mercado de Cantó es un ejemplo de la riqueza gastronómica vietnamita. Su variedad culinaria la componen más de 500 platos, eso sí, todos ellos servidos con arroz. Los vietnamitas presumen de que se comen todo lo que vuela menos los aviones, todo lo que nada menos los barcos y todo lo que tiene patas menos las mesas. Y no les falta razón. En algunos puestos se pueden apreciar manjares que provocarían la estampida de más de un occidental. Cualquier mercado vietnamita, además, es un buen lugar para observar cómo buscarse la vida. Y los limpiadores de orejas, un oficio tan milenario como respetado, son un buen ejemplo de ello. A las 8 de la mañana, los Lee siguen en plena actividad. El pescado lo transportan en unas rústicas barcas piscifactoría. Uno de los hermanos de Hue y su hijo mayor Dan, que tiene 12 años, son los encargados de la descarga. Al mercado también se acercan todo tipo de embarcaciones para comprar y distribuir cualquier cosa en los numerosos mercados flotantes que salpican el delta. La gente vive fundamentalmente en núcleos pequeños y nunca demasiado alejados del agua, ya que es su única vía de comunicación. En el delta existen algunas carreteras construidas en la época de la colonización francesa y por los americanos durante la guerra. La mayoría del transporte rodado depende de los transbordadores, pero no resulta fácil viajar por ellas.
Por falta de espacio, los agricultores ponen a secar el arroz encima del asfalto, dificultando enormemente el tráfico. Así que el Mekong se ha convertido en la única alternativa para el tráfico de mercancías. Las pequeñas embarcaciones, a su vez, surten a las grandes barcazas que se desplazan hasta las aldeas más remotas del delta. Son las 9 de la mañana y en el mercado flotante de Phong Dien, situado a un puñado de kilómetros al sur de Cantó, ya es prácticamente imposible moverse. A veces, resulta difícil adivinar dónde acaba la tierra y comienza el agua. El delta perteneció al reino Jemer de la vecina Camboya hasta el siglo XVIII, siendo la última región anexionada por Vietnam. Los camboyanos no se olvidan de este territorio y todavía la llaman Baja Camboya. Es una causa más del odio que se profesan mutuamente. Al igual que el río, las calles de Cantó se encuentran atestadas de gente. No hay que olvidar que en Vietnam viven más de 77 millones de personas, con una densidad de población de 230 habitantes por kilómetro cuadrado, casi cuatro veces más que en España. Hacia las 10 de la mañana, la familia Lee se prepara para regresar a casa. Hoy han vendido pescado por valor de 75.000 pesetas. Toda una fortuna si tenemos en cuenta que el salario medio de un funcionario no llega a las 5.000 pesetas al mes. Ellos representan a la típica familia de clase media-alta con unos ingresos anuales netos que se acercan al 1.5 millones de pesetas. Los Lee viven a un cuarto de hora del mercado, al otro lado del cauce principal del Mekong, en un conjunto de casas flotantes. Su vida gira en torno al agua y la pesca, de tal manera que hasta el abuelo Tuang se pasa las horas muertas intentando capturar algún pececillo. Nada más llegar, las mujeres deben ocuparse de los más pequeños, mientras los hombres preparan el pescado para el día siguiente. La técnica que utilizan para su cría y almacenaje es de lo más útil y efectiva. Los peces se encuentran en unas jaulas debajo de las casas y lo único que tienen que hacer para capturarlos es levantar los tablones del suelo e introducir una red. La propia corriente del río va renovando constantemente el agua de su interior. Luego, los peces son depositados en la barcaza piscifactoría, donde son seleccionados por tamaños. Los más pequeños se devuelven de nuevo a las jaulas. En otra de las dependencias, Na Trang prepara la comida de los peces, una pasta hecha con harina y pescado seco. Luego Dan, el hijo de Hue y su primo, la van esparciendo por las jaulas. En cuanto terminen de alimentarlos, Dan se marchará a la escuela. A las 12 del mediodía, la actividad se interrumpe. Es la hora del almuerzo. Normalmente las mujeres y los niños comen primero y en una habitación diferente. Para los Lee, el almuerzo es una ceremonia casi sagrada, especialmente para los hombres. Este es el único momento del día en el que pueden charlar distendidamente.
tại vì bia là sang, quái bia là sang. Rodeando a una amplia y exquisita variedad de platos de arroz, verduras y pescados, los comensales hablan, ríen y discuten, ambientados por el licor de arroz, de su tema preferido, el negocio familiar. Las mujeres, en un segundo plano, vigilan para que nada falte. Dan y sus amigos consumen las últimas horas del día viendo la televisión. Mañana él se tendrá que levantar de nuevo a las 4 de la madrugada para ayudar a su madre en el mercado. Luego volverá a dar de comer a los peces y saldrá corriendo para el colegio. Pero a Dan no le importa. Él bien sabe que en unos años este próspero negocio será suyo.